Buenas noches a ese público que siempre, todos los jueves en toque de queda. Esto no tiene Es un madre. Que programa Dios Avance Democrático. bendiga este programa que empezó. Es ¿Pero jovencito. cuál? Pues usted tiene un programa fuera del aire con el señor director. No, porque usted sabe que yo doy entrevista privada. Ah. Sí, esas son cosas mías de YouTube, bocina.com. Ah, bueno. Pero este no, este ahora es Tengo hombre Avance. actualizado totalmente. No, porque yo, además de eso, me llaman de allá afuera. Es que yo soy un hombre que está informado a nivel nacional e internacional, pero por sobre todo a Dios la gracia que nos permite estar aquí todos los jueves compartiendo con ese gran público que ha cautivado este programa. Gracias a Dios y a usted que lo trajo aquí, ese programita que nos ha ayudado mucho. Así es, Y de aquí así se es. conectan gente importante. ¿Qué es lo que hay por ahí? Dígame, Eso es vamos a así. entrarle de una vez a esto. El señor director no tiene algo ahí de la Copal. La Copal. La Copal le rinde un homenaje póstumo al licenciado Atuey de Can Jiménez, el fundador del Partido Revolucionario Socialdemócrata y un revolucionario a carta cabal. Él era amigo mío, en vida, él era amigo mío. Un amiguito que yo a veces lo veía ahí, en la funeraria de Blandino, era lo que más que lo podía ver, porque yo siempre estaba en ese medio. Pero, buen Buen hombre, hombre. buen hombre. Mire, la conferencia permanente de Partido Político de América Latina y el Caribe, Copal, otorga la medalla a Gustavo Carvajal Moreno, mensajero de la paz. Yo conocí a Gustavo Carvajal en México, Cuernavaca. Un amigo de José Francisco, en el 94, cuando operaron a Peña Gómez. Allá fue que el doctor Peña Gómez se quedó reposando en la casa de Gustavo Carvajal. En México, Cuernavaca. Pero que usted andaba por Luego ahí nos juntamos en paseando, Nicaragua, Managua. No, usted estaba trabajo de la Copal. de la Sí, Copal. yo soy de esa comisión. O sea, usted, Carlos, mandó a usted como representante. De la Copal. Wow, Una ahora comisión. que lo estoy A entendiendo. mí, a Ricardo Polanco y a la viuda de Juan Mañón, diputado Juan Mañón, Lo que le conozco. llamaban la chupeta. Sí, lo conozco de ahí de Villa Agrícola. Sí. Sí. Que en El Nicaragua, Capotillo. yo supe que Peña había traído aquí a Tomás Borges y al presidente de Nicaragua, el amigo Daniel Ortega, duró un tiempo ahí en el Capotillo, y la compañera Sonia Montero hizo toda esa anécdota de esos tiempos. O sea que hay un vínculo. ¿Y qué tema usted tiene, licenciado? O sea que ha estado mucho tiempo con Atuel, no ha sido una casualidad. No, Ha sido una, ha sido un trabajo. ha sido un No, un trabajo. paso a paso. Sí. Porque mucha gente dice, ah, pero mira este, porque llegó ahora, que yo quién, no saben la lucha que se coge para llegar. No, yo tengo 24 años detrás del licenciado Atuey de Can. Y viviendo aquí en Morcarrizo y tenía esa Sí, amistad de todo. Desde la JRD, cuando aquí Junior Limén era de Fello y compañeras de esa corriente, yo era de la corriente del licenciado en el Otrora PRD. No es casualidad, entonces la mitad del difunto Atuey de Can, que en su momento dijo que votaran por el diablo menos por Hipólito Mejía, y eso se. No, por Hipólito no, por la reelección. Por Hipólito Pero Mejía, es otro porque. tema. Bueno, no, pero yo estoy diciendo de la travesura que hacía Peña Gómez en beneficio de este país. Pues Peña Gómez estaba involucrado, Atuey de Can estuvo involucrado en varios temas en donde el país tenía alguna dificultad y él era un moderador importante en cada tema de esos que se daban. O sea que no es que estamos hablando así por así, sino que estamos hablando de una persona que, porque aquí se acostumbra a darle mérito a la persona cuando se muere. No tenía mérito antes de morir. Ah, eso sí, eso sí. No, nosotros en esta semana, dicho sea de paso, yo creo que hay que decir con mucha felicidad que el gobierno de Luis Abinader logra obtener una, ¿cómo es? Es una ayuda, una cooperación, 2.000 millones de dólares le han entregado el Estados Unidos a este país, especialmente al gobierno de Luis Abinader para algunos proyectos que se van a manejar, pero eso no vino solo, eso también viene con una compañía americana que viene para acá.
y que se van a instalar aquí buscando buscando un respiro aquí en Santo Domingo, porque aquí han venido demasiadas compañías americanas y se han instalado, han tenido éxito. Pero el detalle de los 2.000 millones de dólares, usted lo tiene, ese detalle. Bueno, el tema es que el gobierno que se fue, solo lo que dejó fue línea de crédito. Ellos dicen que dejaron dinero, pero ¿a dónde lo dejaron? Dijeron que estaba garantizada la fase 1, No, fase 2 y fase 3 hasta eso dentro. es mentira. Solamente lo que dejaron fue línea de crédito. Esa gente llevaron hasta la butaca del palacio. Esos 2.000 millones de dólares viene siendo un alivio para este gobierno. No, claro, porque acuérdese que las recaudaciones están en cero. Yo quiero que Todas las recaudaciones están en cero. allá en Palacio no ven. Yo sé a dónde fue que dijo Luis que lo van a distribuir ese dinero, en techo, en la MIPYME, pero yo quiero que también en la AFP le pongan un par de pesos de eso para que puedan dar un 15, no un 30. Usted no está al día en la EDES. ¿Eh? Usted no está al día. Con la AFP. Sí. No, no, yo estoy hablando del 30% que se está exigiéndole que se entregara y que eso fue una proclama de un diputado. Pero yo quiero ahora que de ese mismo dinero que va a recibir fresquecito, que lo necesitaba este gobierno, porque es verdad, Danilo Medina habló de que había fase 1, fase, que no había problema con eso y parece que no iba a haber ni para ti ni para mí. Si Luis no se mueve, ni para ti ni para mí va a haber. Ni fase 1, ni fase 2, ni para ti, ni para mí. Pero yo quiero que eso venga en alivio también, porque por ahí viene 31 de diciembre, donde Luis dijo que, y dijo Gloria otra cosa, que me gustó, más lo que dijo Gloria. Dijo Luis que él iba a mantener fase 1, fase 2 y fase 3 hasta el 31 de diciembre, pero Gloria dijo que la doble arranque en enero con 1.650 pesos. Gloria no, Gloria no. La mega La directora, mega Gloria directora, mi Reyes. amiga personal, una mujer que estaba clara lo que iba a hacer en la institución que Luis la llevara, ahí en Prosoria ha hecho un trabajo especial. Ahora yo estoy viendo una valla que ella instaló por ahí, por los lados de la México, como propaganda de lo que está haciendo Prosoli a partir de enero, porque el presupuesto que se manejó a nivel de ese programa lo van a poner en efectividad a partir de enero. Pero óyeme, una tremenda directora Estrella Gloria y una mujer Reyes. que se ha mantenido humilde, se ha mantenido Muy humilde, muy muy humilde humilde, y muy humilde. cerca de la No, base del partido. y de los pocos directores que reciben, sin citas y como quiera, Ah, no, 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 esa no. puerta abierta a ese despacho. La bocina fue a donde ella y fue para adentro que fui. De una vez, el día de que Eddie Araújo la bocina Usted que. salió con un decreto de ahí. Ay, sí. Gracias, Gloria Reyes. Gloria está llena de satisfacción, esa niña mía. Tú me la puso allá, Prosoli de frente al Palacio Presidencial, a la gubernamental, y ella está encantada con usted, pero que se siente bien soy yo, Eddie la bocina. Gracias, está ejecutando esa niña. Como mucho que usted ya ha puesto de la base, que usted no tiene que reunirse en comisión, como se reunieron ahora, la comisión de empleo de aquí de Urbacarizo, de que para nombrar gente, no, ya está nombrando efe tu fe, mándame a buscar a fulano. ¿Usted sabe qué mandó allá a buscar? ¿A quién mandó a buscar? A Pisi, que está aquí en el estudio. Y él no ha ido. Al ingeniero El Fabián Pascual. ingeniero Pisi, amigo No, mío, el ingeniero Fabián Pascual. personal, que lo mandó a buscar y él dice que tiene otro trabajito de No, pero él es 30 amigo años. de Gloria. ¿Eh? Él es amigo de Gloria, Pero el lo mandó a ingeniero. buscar en los vehículos de ella. El ingeniero Pisi. Fabián Pascual. Yo lo conozco como el ingeniero Pisi. Déjeme Mire, hasta ahí. el Lo doctor. mandó a buscar. Gloria, él no ha ido. ¿Tú sabes por qué? Porque es que él no quiere dejar la cosa aquella, pero yo sé que le va a ir bien por allá con usted. Yo Es que no el se ingeniero le preocupe. va bien ahí. Él le va bien con él. Mire, el doctor Leonel Fernández dio una declaración contundente. Yo la vi. Asegura que no es tiempo de hacer oposición, sino de unificar el liderazgo nacional. O sea, el doctor Leonel Fernández se quiere reconciliar con este pueblo. ¿Y usted cree que? Porque es que hay una bulla y un ruido de los depredadores que salieron del poder. Le quieren hacer la vida imposible a un gobierno que apenas tiene 50 y pico de ¿Y días. usted cree que Leonel Haciendo bulla. puso a Folclore antes de salir de gobierno? Fue por Paraguayo, un hombre informado totalmente. A Leonel no le conviene que comiencen a mandarle fuego a este gobierno a esta altura de juego y que venga de la parte del PLD de Danilo Medina, porque él sabe que Danilo está buscando con ese asunto de hacer oposición antes de los 100.
Leonel no es una persona improvisada. No, hasta que no vengan los procesamientos y que se revisen todos esos actos de corrupción que hubieron en la institución. Porque están quebrando todas las instituciones. Y más ahora que la Odebrecht quiere demandar lo que lo estaban demandando a ellos. La gente de la Odebrecht. Entonces, es como dice el doctor Guido Gómez Mazara, que no es verdad que Danilo Medina tiene 25 millones de pesos. ¿Usted entregó ya sus declaraciones? Yo creo que sobrepasan los 25 millones. O sea, eso quería insultar la inteligencia de un pueblo. Yo fui a entregar las declaraciones de bienes a mí y no me las recibieron. Ah, pues el doctor Miguelito parece que no... No, a mí no me las recibieron. No le resolvió bien. Porque cuando vieron ese folder era 00 por todos los lados. Y cuando presenté la matrícula del motor, dijo, está muy viejo. Así que arranque. Ahora, las declaraciones de bienes que sí se entregaron fue la de la amiga y distinguida Kimberly Tavera, el cual a mucha gente le ha sorprendido y quieren poner el pueblo desinformarlo. Pero mire, yo no voy a participar en esa telenovela de Carlos Pimentel y Milagro el Tibo, con todo el respeto que merece. Ese no, comentario yo se lo voy a dejar a usted. Usted no va a participar, ¿por qué? Yo le dije... Bueno, por aquí yo tengo, entonces yo lo voy a soltar entonces. Yo lo voy a dejar la Ahora sí, ahí. Lo que hay que hacer es salir a defender este gobierno, como ha dicho Carlos Gravier. Y su funcionario también. Que dejen la zona de confort y salgan a defender a Luis Abinader y el gobierno. Porque las intenciones del presidente Luis Abinader están ahí. Ahora hay que defenderlo. Y de los compañeros que yo entiendo que tienen su razón, que necesitan ir al gobierno, que trabajaron para eso. Yo creo que hay que ser un poquito paciente, que el gobierno apenas tiene días. Hay algunos problemitas, algunas cosas, pero yo creo que va a haber espacio para todo. ¿Y usted cree que va a haber participación? ¿Y usted cree que Luis, y yo sí me voy a meter en la novela, usted cree que Luis se va a llevar de periodistas tradicionales que han atacado a todo el mundo con el tema de Kimberly Tavera? No. Pero es que Luis no tiene que ver con eso. No, para los que están haciendo cocote, dije que a Kimberly Tavera hay que separarla del cargo. A Kimberly Tavera no la van a separar del cargo porque ella, los reclamos que hizo esa periodista ya se cumplieron, le cancelaron toda la matrícula de... Pero es que no hay razón para ella separarla de su cargo. Porque es que ella no ha hecho nada. Pero que ni mucha siquiera gente, cuando ella fue alcaldesa. No, porque aquí hay mucha gente que no, que Luis tiene que poner un ejemplo. Eso es un ruido. Tiene que poner un ejemplo, una mujer que ha aportó a este partido para que llegara al gobierno, pero esa periodista no ha hecho un operativo de patilla ahí abajo en Guachupita, de mejorar. Pero José Andújar, vamos a aceptar que ella le entra a todo el mundo. José Andújar estaba registrado. Aguántate, Norian, deja que esa gente trabaje. José Andújar estaba registrado como proveedor del Estado. Y Manuel Jiménez también. O sea que eso no es nuevo. Y hay un senador ahí. O sea, no es nuevo. Ahora, si no han operado en el gobierno actual, ¿entiendes? Y se le acaba de suspender a un grupo de regidores y jueces y alcaldes. Entonces, yo creo que yo le digo a usted que esa telenovela, sáqueme a mí. Mire, aterrizando aquí al municipio, yo quería decirle que el director del Calverti, que fue por la comisión elegido allá para que fuera él que presidiera esa importante institución de aquí de los Alcarrizos, que hay que poner al servicio, que los peledeístas la tenían al servicio de ellos, ahora hay que ponerla al servicio del pueblo y del municipio de los Alcarrizos. Ya se arrancó a trabajar y a incluir gente de la base que no estaban seguros, y se comenzó a incluir allá ya personalidades y dirigentes importantes, en el cual fue una de las motivaciones de buscar ese pulmón que hay aquí en los Alcarrizos, que es la zona franca aquí, porque pero los peleaditas lo tenían, era una zona franca para ellos personal ahí, no, ahora se va a abrir para el pueblo, y los puestecitos que están ahí, que la gente no trabajaban porque habían dos nóminas, una de Yaco y otra de Gertrudis, que el domingo no tenían ahí. Ahora lo van a poner al servicio de gente que quieran ir a trabajar. Entonces ya eso se arrancó ahora en esta semana. Hay un aliento aquí en los Alcarrizos a nivel de la dirigencia.
Lamentablemente hay mucha gente que nunca están de acuerdo con estos casos, pero ahora el PRM que está en el gobierno, a ellos que le toca esa institución. Todo lo que lo manejaron fueron de directores de la capital. Este señor Pichardo Jiménez, que lo conocí en la casa de Sandro Sánchez, no lo conocía antes, pero hablamos de muchos sitios de aquí de Los Carrizos. Yo, este hombre de aquí, pues me está hablando de él. Hasta me habló de ahí atrás del parque de la Toronja, parte atrás. Ajá. Sí, entonces, pues de aquí, de la zona. No, bueno, de aquí. En ese también está otro amigo de usted. Se está trabajando en el Calverti. ¿Cuál es ese amigo mío? El amigo de, el hermano de Gonzalo, de Alejandro González, oh, que es su director de allá, que entienden bien este asunto, que van a darle para adelante al Calverti, no solamente a nivel de empleo, sino a nivel de que hay que ejecutar, porque que Calverti hace mucho que se le abrió la puerta y no se le abrió nada. Ahora es que la van a abrir. Como Peña Gómez siempre decía, hay que abrir la ventana y la puerta con todo, para que la gente tenga servicio allá. Entonces va a haber otro tipo de vida ahora allá. Eso es importante. Sí, señor director, nosotros tenemos una foto ahí de la honorable senadora Farideh Raful, donde le ha entrado con todo Vinicito a Farideh en los últimos días por el asunto del barrilito. Esos son la misma gente. Pero si el de senador, si el senador de la provincia de Santo Domingo, nuestro senador, renunció a su barrilito porque él es un empresario próspero, bueno, bienvenido. ¿Entiendes? Pero esta una muchacha que es una fajadora, ningún legislador puede subsistir sin ese barrilito. No estoy de acuerdo. ¿Eh? Que le vayan a decir que no. Pero eso no lo aguanta nadie. No hay un muerto en el barrio que no vayan del legislador. Pero lo dijo el senador. No hay un enfermo que no vayan del legislador. Dionis Sánchez. Una gente que se le ve el gado donde vayan del legislador. Cuando el alcalde quiere venir a buscar una caja de muerto, está metido en el senador. Ahora el senador tiene que salir corriendo. Hay que ser pro diputado como es Alex Paul. Excelente. Es el único diputado que excelente. Se le aquí. Yo creo que el senador Tavera que se eligió. Entonces, por aquí. Entonces, hay que duplicar el barrilito. Igual que a Domingo de León. 35,000 veces. Hay que duplicar el barrilito. Son 400,000. Ahora, yo creo que uno no sabe dónde está ni se ven. ¿Cómo cuál? No, yo no sé. Yo no me veo esos dos. Y es de Yaco. ¿Eh? De Yaco no se ve. Yo no he visto a Yaco, ni al ingeniero. Yo no he visto a esa gente. ¿Y el de Sandro? No, yo no sé quién es. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo que vengan cuatro senadores y dos diputados que nunca han tenido vínculo con la sociedad, que a lo mejor fueron diputados por acumulación, porque esos son los que más se benefician. No, Antonio se fajó, lo que pasa es que él es un empresario próspero. ¿Antonio Tavera? Sí, se metió aquí, se metió en este municipio 24/7. Se fajó, fue para buscar la senaduría, ya él de ahí se apartó porque él fue de lo que no va a aceptar. No, ¿cómo lo va a hacer? No, él no se ha apartado. Entonces renunció a un derecho de él del Miguel barrilito, Pérez, pero él no se ha apartado. Miguel Pérez, al pasito, mire, Miguel Pérez, cuando se solicite a Antonio Tavera, para un caso de emergencia rápido, ¿usted sabe la respuesta que lo va a dar? Lo va a resolver. ¿Eh? Sí, lo va a resolver. Si retiró los chelitos que le va a dar el cofrecito allá a los senadores, el cofrecito. El barrilito. Y cuando le soliciten una caja de muertos, él va a decir, yo no recibo barrilito. Tírense para otro lado. Él no va a dar nada. O sea, yo siempre dije que fue una elección mala la del senador Tavera. Él no va a dar nada porque está diciendo que no lo quiere. Él fue el primero que salió. No, es senador. Que él no necesita eso. Pero entonces, ¿y en los otros casos cómo lo va a resolver? ¿O es un senador que vaya a ver? Es que él es un empresario próspero, entienda eso. ¿Usted cree que se pueda algún municipio poderlo picar en cuestión de emergencia? Que sí, sí. Es un filántropo ese hombre. Bueno, es un filántropo. Vamos a ver si es así. En los bomberos, mi jefe, tengo para decirle que de los camiones que estaban ahí, que estaban arrumbados, ya con la colaboración de un grupo de empresarios, comerciantes de los Alcarrizos que están organizados, que son dirigidos por una persona muy, muy íntegra aquí. Uh-huh. Sí, y muy apegada a los... Mencióname eso, íntegro. Muy apegada a los progresos de los barrios y de los comerciantes, que han estado aquí así a la loca.
lamentablemente, a la loca. Se ha venido cocinando y manejando estos temas en ayuda a los bomberos, en donde ya se van a rehabilitar dos camiones. El B2 arranca el lunes y el B1 arranca en un mes. No, eso está excelente, parece que usted le da un buen tratamiento ahí donde los bomberos, usted siempre trae buen informe de ahí. Ahí mismo en la Kennedy que yo vivo, si los bomberos se me quema la casa, se me va a prender, si no están esos camiones. No, pero eso Francisquito y Pana le apagan eso a usted. Francisquito y Pana y la de Nenay se quemó en Teresita y hubo que buscar 7 camiones hasta de Herrera. Hablando aquí, ¿quién? Pana y Francisquito. Ni siquiera 3 aguas, Pepito fue allá y le echó, échale agua con una lata. Se le quemó el rancho a Nenén. Mire, completo. David Ortiz sigue dando de qué hablar. Yo creo que el señor director, creo que no tiene una imagen ahí de el Big Papi. Otra muestra de vocación, de altruista, de David Ortiz. Su clásico de gol se celebró en la ciudad de la Florida. Se recaudaron 300,000 y pico de dólares para una buena causa. Independientemente que después de la muerte del manager de David Ortiz, Leo López, él como que se desorientó un poco y se vio en algunos conflictos que yo diría que son pasajeros, pero es un gran dominicano David Ortiz, un gran dominicano comprometido con el avance de este país y con la niñez y con la juventud de nuestra República Dominicana. ¿Qué usted dice? Yo, David Ortiz, David Ortiz para mí es un pelotero de gran respeto, de gran admiración. En su momento, 21 jonrones, estaba acogido por todo el mundo, pero usted viene dando paso que comienza a una en un deterioro a nivel del deporte que te sabe que estaba... No, él terminó muy bien. Él terminó súper bien. El que terminó bien fue Nelson Cabrera, que manejó a esos empresarios en favor de esos bomberos. Usted me dice, usted tiene algo, no, yo no tengo nada. Nelson Cabrera va ya a rehabilitar dos de los camiones que están ahí. Lo van a funcionar. Eso es que da bien, arrancar bien y terminar bien. Pero David Ortiz ahora mismo tiene una demanda con una señora que todos los días sale con David Ortiz debe de estar en otra situación. Una lucha de intereses pues te están hablando te están hablando de que venga, mira, que el niño no se va contigo, que pase el apartamento, que no lo quiere dar. Vuelvo y le reitero, es una lucha de intereses. Un hombre que apartamentico no debería de ser muchas cosas para él, porque un pelotero exitoso. Entonces yo no sé cuál sería la determinación de él con usted, qué diría, no sé, pero yo no entiendo a David Ortiz últimamente. Yo no lo entiendo. Lo que yo sí entiendo es que lamentablemente siguen pasando cosas que hay que decir aquí. Este es avance democrático y esto es para hablar en democracia, el ayuntamiento. Tengo que volverlo a coger. ¿Cuál ayuntamiento? El que está. ¿El de Herrera? El de ahí mismo, el del municipio, el que ustedes ayudaron a ganar. Sí, pues yo pensé que lo habían cerrado eso. No lo han cerrado. Le queda poco para que lo cierren. Oh. Sí, porque hay actitudes como que ya no están cayendo bien. Y yo voy a decir lo mismo que yo digo los jueves. Yo creo que Cristian no sabe. O no se da cuenta. Porque si Cristian se da cuenta, yo sé que tiene la voluntad de resolver temas ahí. Pero el ayuntamiento hay que ponerle atención, Cristian, porque se está cayendo. Aquí hay gente que dicen que no existe. Ahora, mire lo que dijo ese señor, Miguel Pérez, que usted lo conoce bien. El de Herrera, no el de aquí del municipio de Valcarrizo, Miguel Pérez. Es que paro más en Herrera. Y aquí. Ah, bueno, pues el de aquí, porque usted votó por ese fue que usted votó. Lamentablemente. Usted votó por ese. Y usted ahora no lo pueden ahora sacarle el mantel para que Cristian, que lo necesita a todos ustedes, para poder hacer una gestión buena, no le pueden sacar los pies ahora. Yo lo veo a usted como muy despegado de esa gestión que ustedes llevaron ahora. Entonces yo no lo entiendo. A esa gestión hay que ayudarla. Yo estoy involucrado en la gestión de 849.
Esa es la gestión que estoy llevando ahora, güey. Mire, el ministro de Economía le devolvió la pelota al PLD. Dice que solamente le dejaron línea de crédito para tomar préstamo. Entonces, ¿qué es lo que dice Danilo y ese grupo que dejaron? ¿Fue problema lo que dejaron en este país? ¿Y cuáles son los gobiernos que salen ahí y no dejan problemas? No, hay gobierno. Esto es lo que hay que enfrentarlo. No hay gobierno que ha sido prudente. Ellos que no están denunciando. Esto es lo que hay que enfrentarlo. Aquí están los cuartos. A pesar de ese préstamo que le dio los Estados Unidos a Luis Abinader, aquí está el dinero. La gente votó por el PRM y por Luis Abinader porque querían cambio a nivel de corrupción. Era que de aquí a enero tuvieran dos o tres personas de esas gestiones que pasaron detenidas, no presos, vamos a hablar malo de presos, no, detenidas, investigándolo y quitándole parte de ese dinero. No, pero se está trabajando el expediente. Porque esa comisión financiera que vive denunciando cosas, lo que tienen que decir a Luis, ¿dónde que están? Y por dónde que se pueden resolver los temas, y llamando a quién es que se pueden resolver el tema, y comienzan a llamar gente, o lo están dejando penero. Esto no es de denuncia todos los días, porque si no vamos a llevar en eso, denuncia y denuncia y qué sé yo quién, y nada de ejecutorio. Aquí no, mira, aquí no han asustado ni siquiera a nadie. No es que eso es esta gestión no ha asustado ni siquiera a nadie. Es que es un proceso. Y yo no creo en eso de que vamos a elaborar para que no se caigan los expedientes. No, aquí hay que llamar una y que sean dos o tres gente antes de diciembre. Ah, que dicho sea de paso, quería decir que ahora que mencionó diciembre, que me llegó diciembre tan cerca que está. Pero lo que usted nos dice fue que la administración pública aconsejó a todas las instituciones para que no hagan compra de bonos, para que en Navidad no den nada. Todas las instituciones tienen prohibición de compra de bonos para esta Navidad. No pueden comprar nada, no pueden mandar regalos, no le pueden mandar una canasta a nadie. Es una a la administración pública. Pero que esta gente no da un peso, compañero. Pero cuando Balaguer tenía dificultades, él llamaba al empresario y lo ayudaban. Tú sabes, Luis Abinader tiene una gran oportunidad, que está rodeado de empresarios todos, con mucho dinero, porque el que menos declaró fue Kimberly, el de Agricultura. Limber, el segundo hombre más rico después del presidente de la República. Él puede hacer lo que hizo Balaguer en aquel tiempo, llamó un grupo de empresarios, incluyendo a Pepín Corripio, que fue el que encabezó eso, y dijo, no tengo un peso para darle la cena a la gente. Porque aquí hay gente que lamentablemente, a mí no hay que dármela. Yo la tengo asegurado aquí en el 849 de Avance Democrático, la tengo asegurada. Y con Yaciri, que me resolvió un tema allá en Autoridad Portuaria, la tengo asegurada. Y es que no está asegurado. Y esos PRMistas que no van a tener empleo para diciembre, que van a esperar que Miguel Pérez cobre allá en la Secretaría de Trabajo para que usted... ¿Y él cobra ahí? ¿Eh? ¿Y él cobra ahí? Miguel Pérez. Pues Miguel Pérez del Toro, y el Toro es que está allá en la Secretaría de Trabajo. Entonces, ay, qué lindo. Eso que tiene la cena asegurada, que dicen que no compren bonos. No, los compañeros le hacen llegar loco. Que no compren bonos. Entonces está asustando a Gloria Reyes, que Gloria Reyes tenía un proyecto bonito, aparte de la doble, para mandarle la cena que ella no le pudo ver. Ajá, qué chulería, que no compren bonos. Cuando aquí siempre se ha comprado bonos, que se compre con tranquilidad, con transparencia, que se dé donde, pero que no me digan a mí que no compren bonos, porque y entonces, dígame Miguel Pérez, bueno, usted que está asegurado para diciembre, y ese amigo mío que está aquí en el estudio, ¿está asegurado para diciembre? Mire esta coincidencia con el tema de la empleada de la Procuraduría General de la República. ¿Cuántas televisiones fue que se llevó? Pero ya el nombre. ¿Cómo? Elizabeth Medina Sánchez. Coño, qué vaina. Familia de... No sé si es familia. De Danilo Medina Sánchez. ¿Qué coinciden? ¿Entiendes? La encargada de almacén y suministro de la Procuraduría General de la República. 710 televisores plasma. Casi nada. A 10 mil pesos, son 7 millones de pesos. Para tirar los números. Que no son de a 10 mil. Que no son de a 10 mil. ¿Y dónde estaban todos esos televisores? Que ella... Oye, era que manejaba su almacén y esas cosas. O sea, estos PLDistas son unos depredadores en todos los sentidos. Fue esta gente, fue en todos los lados que se llevan todo. Señor director, cuando usted tiene aquí un tramoya o un camarógrafo PLDista, cuide los cables que se lo llevan también. Coño, pero esa gente es una plaga de diablo. Bueno, yo lo que
Yo lo que digo es que ya ahora no es lamentar, ejecutar. Se está trabajando. Los peleadistas duraron 20 años ahí, ahora no es que ellos me vengan a decir que se llevaron, es que a dónde están. Lo que ustedes que lo necesitamos. Que tú ves, con denuncia así es que yo no estoy ya de acuerdo. 20, ¿cuántas televisores fueron? 710. ¿Y por qué no han salido a buscarla? Si va vacío Ariel, se lleva un televisorcito, se lleva esos tres allanamientos. Pero 700 no la van a buscar porque no fue ella sola que se lo llevó. ¿Eh? Entonces, suerte esos televisores. Esta semana hubo un acontecimiento bueno aquí importante. Ajá. Ay, sí. Mi comadre. ¿Los 60 empleos? No. Mi comadre. Eso estaban andando en María Elena, esa comisión de empleo, y se entraron a trompar ahí andando en María Elena. Yo le voy a decir ahora. Es que hay un grupo de gorilas. Espérese, yo le voy a decir ahora. Espérese, déjeme. Mi comadre, Yasiri Sánchez. La vicealcaldesa exitosa. Yo te dije a ti que no te iban a dejar moverte mucho en este ayuntamiento, pues es que tú representas un proyecto para el 2024. Preocupada por este municipio, porque yo lo dije aquí en este mismo programa, que ella no necesitaba mucho el ayuntamiento para resolver el tema al municipio. Ahí trajo a Gustavo Sánchez, el director del Merca, y estaban chequeando ese mercado que está ahí, el mercado más viejo que tiene Luz Alcarrizo. Y en cualquier semana de esta, del control viejo, en cualquier semana de esta, hay par de camiones bulldog y cuatro retrocavadores rompiendo eso para hacerlo. Un logro para la sindicatura, comadre, pero usted que lo trae. Ah, que para el municipio, pero usted, y fueron también al de los productores. Entonces, esos son los beneficios, comadre, que usted tiene que salir a buscar. Que déjeme decirle que están muy malas condiciones ese mercado de aquí del control. Hoy, ese mercado está en muy malas condiciones. ¿Ese mercado? Sí, sí. No suele probable. Ahí no hay donde usted hacer sus necesidades. Eso es lo de azar, es una cosa increíble. El culpable es Ariel, que no me pasó, porque él fue el que estaba grabando ese día que andaban con Gustavo Sánchez y la vicealcaldesa Yasiri Sánchez, mi comadre. Que Dios me le dé mucha salud. Y que yo no tuviera esa grabación aquí, Ariel, que tú estés en estudio aquí, porque tú no me mandas ese video, tú tienes que mandármelo, porque aquí lo que nos ha pasado aquí. Entonces, estos son los proyectos que Cristian tiene que agradecerle a esta gestión que está haciendo mi comadre Yasiri Sánchez, que van con un acuerdo que se tiene Merca, Nene Cabrera y Ángel de la Cruz. Otro, espérese, Nene no. Otro mega ministro. Sí, Nene Cabrera. Mega ministro. Para resolver ese tema, con el mercado más viejo que tiene lo que tú vas, yo que me bebo una sopa diario ahí, yo le digo, no, dámela para llevármela, porque yo no puedo, aquí no se puede comer. Y me llevo para nada, dámela para llevármela, no me la destape. Pues ahí en el suelo que se vende. Y cuando Gustavo Sánchez caminó por dentro de ese, le dio qué sé yo quién, le dijo, no, comadre, vamos a trabajar con esto de una vez. Y ahí nos mandamos para allá atrás, para el mercado de los productores, y le van a meter mano. Ahora, aquí hay muchas cosas. Después de esa visita, aquí es lo que se está diciendo, que Cristian no quiere eso. No, es que aquí ponen cosas en boca de Cristian también. ¿Cómo Cristian va a decir que no quiere eso? Yo creo que el director tiene fotos ahí de Gustavo Sánchez, sí, y la vicealcaldesa. Ah, ¿la tiene ahí? Ahí en el ayuntamiento. Si usted la tiene, señor director, súbala, para que usted vea esa visita, la gente la vea, la puedan... Cristian no puede estar de desacuerdo de eso, de que se haga ese mercado. Eso sería una mezquindad. Eso sería una mezquindad. Eso, no, que eso fue de los compromisos que... Mírela ahí. Ah, mírela ahí. Eso es allá en los productores. ¿Es en los productores? Ese no es el mercado, no. Es en los productores. Es que usted conoce todo ese mercado. No, que yo anduve con ellos. Ah, pues usted andaba ese recorrido. Sí, yo como Avance Democrático, yo tenía que estar, ser testigo de lo que se prometió ahí con Gustavo Sánchez. Pero usted debió de haber grabado eso. No, pues yo tenía a Ariel, que la vicesíndica me lo asignó a mí también. Y hoy no me mandó la grabación. La suerte es que este director, mejor que hay, 849 Alcarrizo, tenía toda esa fímica y mírala ahí. Así es. Entonces, no,
Porque aquí vamos a porque aquí echa para adelante los carrizos. Aquí no es el tema de que si Yaciri va a aspirar en 2024, que si Cristian Junior va a aspirar, perdón, 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 que No, pero si, ¿cómo su se llama? derecho, sus derechos son ¿Cómo se llama la legítimos. amiga mía que hija de Cristian allá? Sus derechos son legítimos. Sus derechos son legítimos. Pero ahora mismo el asunto no es que quien vaya a aspirar, es quien vaya a No, no, aportar. no, pero déjeme decirle, sus derechos son legítimos. Ahora, No estoy. como nosotros hicimos un cambio cuando estaba el filibustero, así lo vamos a hacer ahora en el 24. Ah, pero tú Nosotros no. vamos a cambiar. Yo no. Yo quiero que ese alcalde que está ahí. Mírala ahí, la comadre, otra vez. Mírala ahí. Ese allá, ese es los productores. Y hay una foto también ahí cruzando el puentecito seco de aquí Hay una foto del también. control, Bueno, sí. pues, cuando el director la vaya pasando, pero yo quiero decir. Esas son gestos que el municipio lo está esperando, porque Así es. fueron compromisos que se hicieron. Y si no vamos a cumplir con los compromisos, entonces, ¿cómo fue que usted le dijo al que estaba? El filibustero. Que venga él. Que venga él, No, pero que entonces. venga la vicealcaldesa, que vengan otros, más de lo mismo. Ah, por eso es que usted me dice que va a Mírelo cambiar. ahí, mírelo ahí. A ese es el mercado, ese es el Es el puentecito del puentecito mercado. donde nosotros nos criamos. Nacimos y nos criamos y subimos viendo ese Y usted iba puentecito. mucho a la estrella, por ahí era que usted cruzaba para ir a la estrella. No, Usted iba de... cuando la estrella yo no tenía edad para ir a la estrella. Yo, muchacho, mire, ese puente, Ariel, también ese puente le van a hacer algo. Eso es fruto de un trabajo que está haciendo la mega Vicealcaldesa. vicealcaldesa, mi comadre, que me conoce a mí y me está viendo aquí ahora, saben. Que yo no estoy viéndola a mi comadre, no, 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 es que ella vino Bueno, en amor, cumplimiento, no, no solo eso. en cumplir la palabra No, empeñada, no solo que para eso. eso fue que se quitó a Junior Santos, que usted le dice otro nombre, que es una falta de respeto lo que usted hace, que yo no lo voy a hacer, que fue eso lo que la gente Pero yo quitó no a era Junior empleado, nunca he sido Santos, empleado del para ayuntamiento. que el cambio que prometió Cristian y Yaciri Sánchez se note ahora. Hey, no estamos en eso de que vengan ahí a echar 4 años ahí, que no se vea nada, no es el mercado hay que hacerlo. Y Yaciri Sánchez, Está no, comprometida no, está preocupada con este por ese municipio, proyecto. comprometida con Era este a las 10 de la municipio. mañana que estaba esa muchacha jovencita, que no tiene nada de señora, cuando estamos hablando de una señora, dije que no, no, una muchachita, dándole al vicesíndico, porque ella, vicesindiquito, que ella tiene un hijo que le llamamos el vicesindiquito. Aquí, sí. Ay, ella deja de darle aquí para venir ahí a preocuparse por él. Esos son gestos, Cristian, bueno, que usted tiene que apoyarlo para que esos proyectos se den y que si se lo pueden dar ya a Indri, porque es una buena arquitecta, una buena ingeniera, que se la den a ella para que suban eso, porque ella garantiza de que esa obra no se pare más nunca después que se arranque, porque ella tiene donde también invertirle. Tiene que pagárselo, pero ella tiene donde invertirle. Entonces, esto es lo que se necesita ahora mismo, que este ayuntamiento que se instaló ahí cumpla con con esos dos compromisos, mercado y el mercadito viejo de aquí de los Alcarrizos. Yo creo que eso va. Yo, no, no, no. Eso. Yo que estuve ahí presente, Gustavo Sánchez dijo, no, 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 no. Y ya están organizando el que está ahí, el que no está legal, porque hay mucha gente que venden ahí que no están legal, que están fuera de lo que no tiene que ver con el mercado. Lo van a organizar, pues se lo van a romper de dos plantas para arriba. Dijo Gustavo Sánchez, es de dos niveles que lo vamos a hacer. Y cuando nos pongamos para esto, en 4 meses, 6, va a estar esto preparado, porque ellos van a traer esto, son preparados, como los chinos que armaron un allá, cuando la pandemia, en 12 días fue. Mire, el Entonces, rumor cumple mañana 3 años. Yo creo que uno de los programas líder de aquí de los Alcarrizos y de 849, el rumor TV con el amigo Santiago Fría. Santiago Dije Fría. que yo le dije a él personalmente que él era el papá. Santiago Fría. Nosotros que comenzamos ahora en estos días, que él era el papá de los programas que se transmiten por aquí, por el 849 al Carrizo. Que él era el papá, porque está dando cátedra. En estos días tenemos un invitado importante, el presidente del municipio de aquí. Y él es bueno, tiene un buen padrino también. Sí, Santiago, un buen Tiene un buen hombre. padrino que es Domingo de León, que nunca lo ha dejado solo, que le ha ayudado que ese programa salga los lunes y los jueves.
creo que los jueves, me parece. Los lunes. Mañana es una transmisión especial, que me parece. Sí, pero los lunes y los jueves yo creo que se transmite aquí. O sea que ese programa se ha mantenido 3 años. ¿Tres años ya? ¿Tres años? Me invitaron para que estuviera ahí. Ajá. Sí, porque para allá van invitados. Tienen un invitado especial, el dueño de ese programa, que es Domingo de León. ¿Cómo va a ser? Y yo tengo que estar ahí, porque es amigo mío. ¿Y Domingo? Personal. Es un diputado que es amigo de todo el mundo, de los que están con Sandro, de los que están con Ale Paul, de los que están No. Domingo está con el municipio entero. Con el municipio entero. Está Domingo. Domingo y Ale. Domingo, Domingo y Ale. No, los otros no se saben de dónde están. Entre Domingo y Ale hay una discusión ahora. Ajá. Sí. Porque que Domingo se conoce como un diputado que ha sido triunfador todo el tiempo. Y él, los cheles que le da el barrilito, el cofrecito, lo que sea que le den, él le pone 2 o 3 pesos más. Ahora Ale, viendo ese tipo de gesto que Domingo hacía, él, lo que está recibiendo, le está poniendo también 2 pesos más, porque lo único que se sintieron cuando se recibieron de los diputados nuevos del PRM fueron los de Ale. Ale fue a Pedro Brand, jumpió. Fue a Pantoja, jumpió. Fue al 22, jumpió. Dejaron a Villalinda porque hay un conflicto y la gente no se quería repartir. Había uno que quería liquidar entero. Entonces se metió aquí a Chucho, repartió. Se metió a Guachupita, repartió. Los de Sandro no se han visto. Me dicen que Giovanni di que limpió el play ahí abajo. No, ¿con Ale? Sí, al nombre de Ale. Sí, pero los de Sandro no se han visto. No, los de Sandro no se han visto. Si usted no lo ha visto. No, yo no lo he visto. Usted era coordinador. No, yo no lo he visto. Pero él lo sabe. Yo no lo he visto. Quien lo ha visto es bien es Joel Félix, que él tiene asistente de él. Ese sí ha visto los beneficios de la diputación de Sandro Sánchez, pero yo no. Yo no la vi. Ni Bella tampoco. Ni la regidora de ahí de Guachupita tampoco la ha visto. No, Ana Lidia no ha visto nada. ¿Es una regidora por ahí? Sí, ajá. Sí, esa es una regidora histórica, porque esa mujer le han quitado 2 veces una regiduría a ganar. Entonces, por eso la gente ya se le pegó el nombre de regidora. Entonces, ella como coordinadora de Sandro no ha visto tampoco nada. Le ofrecieron una vaina ahí, una cosita ahí, en la CDE, y Camacho la tumbó. Entonces, Camacho tiene más fuerza que Sandro. Camacho viene de la escuela de Ale Paul. Ya, entonces, la comisión de empleo se reunió ahí a donde María Elena, no salieron bien. Mm. No salieron. ¿Pero bien? ¿Quiénes participaron en esa comisión? En esa comisión. Que para mí una comisión viciada, porque supuestamente hay un 20% para los movimientos y los aliados, y aquí nunca lo convocaron. Ese es el único. Entonces, una comisión viciada. Es el único tema que ustedes. Ellos se reúnen escondidos en grupito. Es el único tema. Para quererse repartir lo que aparezca. Pero así no es patria. Pero a los movimientos y a los partidos que apoyaron al PRM y a Luis Abinader ya le dieron su parte. ¿Pero a dónde la dieron? Pero ahí había un movimiento que apoyaba a Luis Abinader, le dieron el comedor económico. Y nada más quedan 3 plazas y son de Sandro. Y Sandro parece como que no haya nadie a quien dársela. Porque la subdirectora dice, los 3 empleos que hay aquí son de Sandro. Que cuando él manda una gente, que fue Marilandia ya, para que Sandro, pues yo no lo entiendo, Sandro, a ti. No me diga que me dio para usted. Es que yo no lo entiendo. Usted tiene 3 plazas ahí en el comedor económico. Y Marilandia va y le dice para que le ceda uno. Dice, usted dice que es Calverti. Es a donde venga la cosa. A los dirigentes que resolver a donde venga la cosa de una vez. Pues yo no lo estoy entendiendo usted. Ya están diciendo que usted está dejando todo el empleo entre la familia y los sobrinos y la esposa y todo el mundo. Y yo tengo que creer eso porque hasta esta altura de juego la bocina no está nombrado con usted. Entonces ahí hay un fraude. ¿Y usted no va a ser el asistente en el Congreso? Yo iba a ser mensajero y me lo quitó para hacerlo a un sobrino. El mensajero, sobrino de la mujer. Ah, pero no es sorpresa, no es sorpresa con el discurso que usted tiene. No, yo lo que no entiendo y la gente no entiende que a esta altura de juego la bocina que andaba contigo con 4 Nicolás arriba desde las 6 de la mañana cogiendo sol, que la gente me decía que usted me iba a volver loco a mí y que usted no iba a ganar y yo creí en ese proyecto, todavía usted no me ha dado a mí nada. Ni le van a dar. Ojalá lo sorprenda. No te preocupes, que yo tengo a Caraballito por ahí. Ah, ese sí es bueno. Yo lo tengo por ahí. No, ese es bueno. Y cuando ven a ver en este mismo fin de semana, diputado, resolvemos ese tema. Si Caraballito, mañana. ¿Cómo es que usted le puso? Pero ya Siri le resolvió. No, escúcheme. ¿Cómo fue que Siri le resolvió?
El Salvador. Yo le voy a renunciar a lo que ya sirve me resolvió. Ah, está bien. Si Caraballito mañana, como quedamos de acuerdo, que vimos a Adolfo Pérez, y mañana vamos a formalizarlo el encuentro que tuvimos, se da con Dios adelante que se va a dar, porque Caraballito ha podido con muchos temas. Luis, sin usted nombrarlo, Caraballito ha podido con muchos temas. Si ese tema de mañana, Sandro, se dio, ya no lo haga, por favor. Y a Yasiri, gracias, y le renuncio de una vez allá. El asunto que tú me resolviste en Portuaria, porque una cosa buena que Caraballito me va a conseguir allá en Promesa, con Dios adelante. Y es él que tiene la respuesta, porque a él fue que Adolfo Pérez me lo asignó a mí para que me resolviera el tema. Si se me resolvió eso mañana, que yo creo que no llega el lunes. Mire, Sandro, lamentablemente ya yo no lo voy a querer, ya yo no quiero más nada, me voy a quedar ahí en Promesa. Y si usted dice que me voy a quedar con Caraballito, bueno, me voy a quedar con Caraballito también. Porque ya me mandó a resolver el tema con Caraballito. No, pero tú tienes que quedarte. Y usted me tiene, no, pero espérate. Usted me tiene mareado. Usted me llevó a Portuaria. Tú tienes que quedarte con Caraballito. Usted me llevó a Portuaria. Porque te está cumpliendo. No. Sin trabajar. Sin llegar. No, y sin llegar. No, sin trabajar con él. Ahora en el 24, cuando Caraballito aspire, que pueda aspirar lo que quiera. No. Porque son legítimas aspiraciones. Entonces ahí son otras cosas. Pero te estás resolviendo sin llegar. Ahora, sin llegar. Malo es llegar y no resolver. Y sin decirme que va a aspirar para el 24. Está preocupado en el caso y le dio. Adolfo Pérez tiene condiciones. Y Adolfo Pérez le dio instrucciones. No, vamos a llevar como alcalde. No puede ir que por teléfono, ni yo sentado en la oficina que tengo ahí en la funeraria de San Felipe. No. Fue allá directo, allá en Promesa. Caraballito, ese caso es tuyo. El viernes que se me resuelva, no llegue al lunes. Si eso se dio, Sandro, ya lamentablemente, gracias, porque yo no podía esperar ni encaramarme en los hombros a Caraballito para que me resolviera el tema, fue con usted que yo trabajé. Y aquí lo sabe todo el mundo. Y usted por eso, en la comisión de empleo, por eso, sí, me dio por usted, mándeme amarrar, como usted dijo, que me iba a mandar amarrar, para ver si usted... Ajá, sí. No, pero mándeme amarrar. Eso es grave. Me dio por usted. Eso es grave. Óigame, en la comisión de empleo, es usted que la distorsiona, es por usted que no se han puesto de acuerdo. Hoy, sí, ayer en la María Elena, es por usted, porque quieren todo, yo no sé para qué es. Pero a Maridán ya hay tres empleos ahí. Es que quieren manejar el país entero. No, el municipio a su capricho. A su capricho. Pero esos escenarios pasaron ya. Y esos tiempos pasaron. Hay tres plazas en la que le corresponden a Sandro Sánchez en el comedor económico. Y Marilandia, la grandota, Sandro, no te hagas loco, tú sabes quién yo estoy hablando. Te dijo, porque la subdirectora le orientó que eran tuyos los empleos. Y tú le dijiste al Parque Alberti, y los Alberti no se van a dar ahora. Míralo aquí, director Pichardo Jiménez me dijo que todo es Promesa hasta enero. Entonces aquellos empleos están esperando por tres personas, que lo ocupe usted, Sandro. ¿Será que lo va a rifar en una rifa que usted hace, que nada más se la gana Gamba y Joan? ¿Será ahí que usted va a rifar su empleo? Mande a Marilania, resuelva con los temas. La comisión de empleo es usted. Es por usted que no se ponen de acuerdo. Pero ¿quiénes son los que en la comisión de empleo están? Y lo voy a dejar de último ahora. Sí. Está Ale Paul, excelente. No, hombre, ese bueno. Un hombre que defiende la base. Ese bueno, sí. Está un representante de Tunti Rutiner, porque Tunti no está viniendo aquí, porque aparte que tiene COVID. No ha vuelto más al municipio. Él no ha vuelto más. Dinero no ha vuelto más al municipio. Ese es una sorpresa tampoco. Para mí no. Para Franklin sí, pero para mí no. Es una sorpresa. Para Franklin Leonardo. Debe de ser una sorpresaza, pero para mí no. Yo le dije que él no va a bajar ahí más a la 24, ahí a las 5 donde vive. En el 2020. El ingeniero Ale Paul, sí. Dije el representante de Tunte aquí, que no sé su nombre. No es Gilbert. Era uno que aspiraba a regidor, amigo mío, pero no, excúsame que no me acuerdo de tu nombre ahora. Siga. Ahí está Sócrates Díaz. Ay, mi madre. Está Sheila. La manzana de la está, la presidenta de la sala capitular. Benji. Está. Está uno que es asistente de Ale. ¿Cómo se llama? El Camacho. Ajá. La reunión en este caso la hicieron en de María Elena. Está también. Está también el presidente del municipio aquí. Ajá. Lebrón. Fernando de Lebrón.
Que también por ti, Fernando, que también están los conflictos, porque yo no entiendo tanta gente. Tú no tienes tanta gente, Fernando. No, pero el presidente del municipio. No, tú no tienes tanta gente y te van a quitar, van a poner a Mingetti ahora como presidente de aquí del municipio, para que no te coja de sorpresa, te di salud. Entonces, dentro de Fernando Lebrón. Pero es un proyecto que tiene un grupo. Sí, sí, que ya está montado. Y no voy a dar muchos detalles, porque hay un amigo mío que está montando eso desde ahora. Si me cuqué un chisme, yo lo digo el nombre, pero tranquilo. Pero eso no es con el dedo. ¿Eh? Eso no, no, es con no, el no, no, no es con el dedo. Si acaso, es con un trabajo científico que se va a hacer aquí. Ah, bueno. Con reconocimiento y apegado a la base. Ahora tú esa comisión de empleo, ¿por qué no te pones de acuerdo? Es que ellos lo quieren, ¿tú sabes para qué? Es para nombrar 15 de allí, que no tuvieron que. Para narigonear. Que no para narigonear a los dirigentes. Que han debido la cosa. Mira, María Elena, tuvieron que mandarle un nombramiento para la asistente de ella, que está ahora aquí en la gobernación de aquí, de los Alcarrizos. La profesora Isabel Martínez. Pero eso tuve por allá, la comisión de empleo aquí lo que quiere. No, es que eso no ha funcionado aquí. Eso no ha funcionado. Porque eso es la fiesta de los monos. Un grupito de diputados. No es la fiesta de los monos. Lo quieren todo para ellos y nadie sabe para dónde es que lo están llevando su empleo. Aquí, sin equivocarme. Y no fue que me dio para Sandro Sánchez. El que más ha conseguido aquí empleo es Sandro. Y tú me preguntas, ¿y a quién se lo ha dado? Yo no lo conozco, pero lo ha dado. Pero a gente que no son de aquí y familiares de él. Ahí está la Lidia que está tumbada. Pues no ha dado nada. No, a la gente de él. No ha dado nada porque usted, esa señora que usted acaba de mencionar. Él mandó 5 choferes para Onza, yo no lo conozco. Se echaron ese proyecto arriba. ¿Eh? No. Ustedes, Ana Lidia, se echan ese proyecto arriba. Y Bella. Y Bella también. Y Marilandia. Pero yo no me monté en ese barco. Porque yo soy un hombre que veo más allá de la curva. Porque usted sabía esto. Como es el doctor Peña Gómez. ¿Usted sabía esto? No, que yo sé leer lo miado como Rumaldo. Si usted sabía leer lo miado, ¿por qué usted no me llamó? Bocina, siéntate ahí. No, pues yo le dije a usted que corriera solo. Esa persona te va a quedar mal, es así, así. No, así, yo le dije que usted que corriera. Y yo me había devuelto. Lo dejé que corriera solo. Yo mire. Me había devuelto. De al lado de Sandro, yo me había devuelto. Mire. Yo no dejé de ir por el Parque de la Toronja, ¿tú sabes por qué? Porque ya la gente. Sí, no, todavía a ti no te ha resuelto, Sandro. No, ya yo daba pena, por ahí yo no puedo estar dando pena. Ya yo me metí en este programa, Sandro. Es más, ya yo no me busque nada. Ya, no me busque nada, a mí no me dé nada. Para que se baje un chin. Lo que pasaba, para que se baje. Vergüenza, para que se baje un chin. Hoy yo pasé por donde Manolo. El señor director tiene una foto ahí, de Manolo. Esas camisas son de Manolo. Sí, sí, sí. Manolo me dijo que lo suyo lo está confeccionando todo vapor. Porque este no es de Manolo, ¿no? Que vaya por allá la próxima semana. Señor director, tiene una foto que yo le mandé ahí de Manolo. Sí, sí, estuvimos allá donde Manolo. ¿Cuándo que usted me va a llevar de Manolo? No, esta semana Manolo me dijo que lo suyo está. Porque cuando ven a ver. En popa. Cuando ven a ver, usted me está haciendo lo mismo de Sandro. Mire, esos regidores. Que me va a llevar, que me va a llevar, que no, me va a llevar, no. que. Esos que regidores. Allí, que tú vas para el Merca, que es yo quien, y tú tumbado. Esos regidores. Vuelta a mí por ahí atrás, y diputado amigo suyo. Y funcionario. Llévalo donde Manolo. Pero para que vayan elegantes a su oficina, a su despacho. Pero ¿cuál es amigo? Identifíquemelo. Amigo suyo. Pero identifíqueme uno de esos. Para ver si yo lo puedo. Los regidores, diputados, senadores, amigos suyos. Yo no lo voy a llevar porque él no quiere llevarme. No quiere llevarme para nombrarme a mí. Se va, ¿para dónde va a ir conmigo él? ¿Eh? ¿Tú sabes quién yo puedo llevar? A Ale Paul. Ah, sí, sí. ¿Usted sabe quién yo voy a llevar? En la próxima semana. Con un secreto que le tienen a Caraballito, lo voy a llevar de una vez, de que le saquen ese secreto que le tienen, un secreto, no un decreto, no un secreto que le tiene Luis Abinader para esta semana. La vicealcaldesa pasó por allá. La cabeza es fija ya. Sí, la vicealcaldesa ella, pasó por allá. Sabe que hace mucho que ella no tuvo que esperar decreto para poder ir a donde Manolo. Ella viene de la Cámara de Diputados yendo a donde Manolo. Ahora Caraballito. No quiere llevarme para nombrarme a mí. Se va. Entonces. Eso es lo que hablamos, que a veces me interrumpe cuando yo estoy hablando de mi comadre, Yasiri, que siempre se ha metido de Manolo, ¿eh? ¿Manolo? Sí, Manolo está con tú. Pero usted no, lléveme allá. Esta semana. Pero no me ponga como me pone Sandro, que me manda a las 6 de la mañana. Ven bonito, que vamos para una institución y después yo, me dice no, que va a poner. Yo soy un hombre que cumplo. ¿Eh? Lléveme allá. Yo soy un hombre que cumplo. Necesito otras dos chaquetas de esa misma, de esa misma, que esa es una que me queda a mí. Yo parezco más diputado que Sandro. Mire, no hay tiempo para más. Ya no vamos. Sí. Y nos pasamos todo el tiempo. No, usted se cogió el programa para Sandro. ¿Para quién? Usted le dio el programa. No me ha resuelto. Usted le dio el programa para Sandro. No me ha resuelto.
no ha hecho nada conmigo. Mire. En estos días me llama para la casa y que para ponerme un calmante. El calmante nada más duró hasta la bomba, Sandro. Ahí se me pasó el calmante. De que salí de tu casa, del parque de la Toronja, la bomba. No, pero espérese, es que hay calmante de 10 miligramos, de 20 miligramos. A mí me lo puso de 10. De 30. Después de 10. De 10. No, pero no, eso es calmante bueno. No, ese calmante me pasó ahí mismo. Vamos. Será hasta el próximo jueves, donde tendremos otra entrega más de su programa. Y ahora no me saludó. Avance hoy. Democrático. Ahora no me saludó hoy. No, no le dio poteo hoy. No está, parece como que no. Está haciendo mucho frío. No, allá, hoy tuvo. La monita, ¿qué pasó? ¿Qué te estaba esperando? Rosy Yolanda fue que estuvo aquí hoy. No, pero no, pues Ramonita y Juana María Polanco. Esa amiga mía. Sí, amiga mía, sí. ¿Y quién más? No, eso está lleno, eso está rompiendo. Bueno, pues, una cita que tenemos aquí todos los jueves. Ya no vamos a hablar el tema más de Sandro aquí los jueves, eso hay que tumbarlo. Pero en otro tipo de tema para el jueves. Buenas noches.